¿Qué tal? Saludos, Luis Pinela. Cada noche le doy la bienvenida al segmento deportivo que es presentado por nuestro patrocinador Nissan, que mañana le ofrecerá a nuestra comunidad un gran duelo entre dos de los mejores equipos de la Liga MX, las Águilas del América y los Tuzos del Pachuca en la Copa Nissan. Mañana a las 7:30 de la noche en el Estadio Sport Authority aterrizan sus estrellas de primera, las Águilas del América versus el 10 veces campeón, los Tuzos del Pachuca, Club América, el equipo más ganador en la Liga MX. Mexicana con 12 títulos y en CONCACAF con 7 títulos, regresa Denver por primera vez en 6 años. Las Águilas estarán preparando lo que será el importante torneo de apertura 2016 en el cual celebrará su aniversario número 100. Ambos equipos concluyeron el actual clausura 2015 dentro de los primeros 4 lugares de la tabla general y calificaron a cuartos de final. Los Tuzos terminaron en el segundo puesto en América en el cuarto lugar mañana en nuestra ciudad. Mauricio Jaramillo estuvo en la práctica del Pachuca esta tarde en el Estadio Sports Authority y nos preparó el siguiente informe. Les adelanto que nos tiene una entrevista exclusiva con una de las grandes leyendas del fútbol mexicano. Veamos. Aquí estamos en la casa de los Denver Broncos, el Estadio Sports Authority Field, y me acompaña nada más y nada menos que el hijo de la gran leyenda del fútbol mexicano, Miguel Calero, Juan José Calero. Juan José, bienvenido a Denver. ¿Cómo te encuentras aquí? Muchas gracias, muy contento y ya esperando el partido de mañana. Bueno, mañana tienen la oportunidad de jugar contra un gran rival, el América, sabemos un equipo muy ganador. ¿Cuáles son las expectativas que tiene el Pachuca como vigente campeón de empezar 100% la pretemporada? No, creo que estamos con gente que a partir de ahora donde vayamos tenemos que defender eso. No podemos dejar el nombre de Pachuca por debajo porque somos los vigentes campeones y tenemos que competir como se debe, ¿no? América es un gran rival y bueno, esperamos que el partido nos sirva para el 10 de julio venir a jugar la Copa de Campeones. Y ahora sí estamos con la super leyenda del fútbol mexicano, Óscar El Conejo Pérez, aquí directamente en la casa de los Denver Broncos. Bueno, Óscar, cuéntanos cómo te ha tratado aquí el recibimiento en Denver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a toda la gente acá en Denver y bueno, a toda la gente que nos está viendo por a través de la tele y bueno, contentos, acabamos de llegar hoy este día. Ahora venimos a practicar aquí en la cancha, que está hermosa, está en perfectas condiciones para jugar al fútbol y bueno, con muchos deseos de jugar este partido, ¿no? Óscar, sabemos que estás cerca de cumplir 44 años, te vemos intacto, pareces uno de 18, 19. ¿Cómo es para un jugador con la veteranía que tienes empezar una nueva temporada y cuál es tu motivación para seguir igual que siempre? No, muchas gracias por tus palabras y sí, tengo 43. El siguiente año ya cumplimos 44, la verdad bien orgulloso de todo lo que he vivido, de todo lo que he pasado de apenas hace poco tiempo de con Pachuca, la verdad estoy muy contento y con una gran ilusión de seguir dando de qué hablar, de seguir entregando el 100%, de seguir manteniendo un gran nivel y ojalá y que podamos mantener a Pachuca entre los primeros lugares y buscar, por qué no, defender el título y llegar otra vez a buscarlo, ¿no? Invitamos a toda la gente a que mañana a las 19:30 venga al partido contra el América. Sí, amigos, les mando un abrazo, un saludo y que la pasen bien. Mauricio, muchísimas gracias. Un reporte completo y las estrellas ya están aquí en nuestra comunidad. Mañana, 7:30 de la noche. Sí, gran partido América Pachuca mañana aquí en el Estadio Sports Authority Field. Así que no se lo pierda, tendremos más durante la edición de las 5. Gracias, Luis. Una pausa, regresamos.